No, I thank you, Carlos, and also Rafa for the kind invitation. It is really a pleasure to be here and to be able to address particularly the students at the school. I was planning to give a bilingual lecture, so the transparencies are written in English. And I believe they are quite self-contained. So I was planning to speak in Spanish unless someone is against it. So if I mean, if someone prefers that I give this lecture in English, I will give it in English. But if not, I would rather give it in Spanish just for the benefit of the students. So. Yeah, but I mean the transparencies are written in English, so this is the so whatever. Does someone in the audience want me to prefer that I give the lecture in English? Well, I can switch at any point. So okay. Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a Digo, yo sé que ya ahorita a estas alturas del partido todos deben estar cansadísimos, entonces voy a tratar de dar una charla más o menos alivianada. Y de lo que se trata es de, bueno, esta escuela es una escuela de análisis, y de lo que se trata es de ver cómo se usa el análisis para atacar distintos problemas. Entonces, yo de lo que voy a hablar es de un modelo sencillito, que es una ecuación en derivadas parciales, que es la que está escrita allí. Entonces, déjenme decirles quiénes aparecen aquí en esta ecuación. Entonces, pues tenemos esta delta, es como de costumbre, el operador laplaciano, y la omega va a ser un dominio acotado y suave en Rn. Voy a suponer que n es mayor o igual que 3. El parámetro epsilon es un parámetro positivo, que voy a suponer que es chiquitito. O sea, lo que me interesa es encontrar soluciones de este problema para valores pequeños del parámetro y ver cómo se comportan. Algo que juega un papel muy importante es el exponente del término no lineal. O sea, el término no lineal es este. Escogí ese término en particular, aunque uno puede poner un término más general, porque este término no lineal pone en evidencia este exponente p. Y este exponente p tiene que ser, va a ser mayor que 2, estoy suponiendo que esta parte efectivamente es supercuadrática, y el exponente va a ser más chiquito que el exponente crítico de Sobolev. Para los que sepan de lo que estoy hablando, acuérdense que hay un encaje de Sobolev, de los espacios de Sobolev en los espacios de Lebesgue, que funciona muy bien, o sea que se tiene hasta este valor del exponente que depende nada más de la dimensión del espacio en el que andamos viviendo. ¿Ok? Entonces, bueno, este tipo de problemas, escogí este modelito porque es como el más sencillo, pero hay muchos problemas de este estilo donde a uno le interesa el comportamiento de las soluciones para valores pequeños del parámetro. Este modelo en particular aparece en modelos, en problemas de formación de patrones, particularmente en biología. ¿Ok? Entonces, déjenme decirles cuál es el tipo de aplicación donde surge este modelo. Y bueno, de lo que se trata es de lo siguiente. Los biólogos estudiaron este bichito, que es un bichito chiquitito como de medio centímetro de largo, que se llama la hidra, y que, como ustedes pueden apreciar, ay Dios mío, ya me pasé, no, no pueden apreciar nada porque ya me pasé, okay. Entonces, otra vez, entonces, esta hidra tiene una cabeza, tiene un cuerpo, y lo que hicieron los biólogos, que son bastante sádicos, es cortar rebanaditas de la cabeza al pobre bicho e insertarlas en otras partes de su cuerpo. Y la idea es tratar de observar de qué partes del cuerpo nace una cabeza, nace una nueva cabeza.
Entonces, lo que observaron ellos es que una nueva cabeza va a salir solamente si insertan el pedacito de cabeza suficientemente lejos de la cabeza original. Entonces trataron de explicar este fenómeno y para ello consideraron las siguientes hipótesis. O sea, este modelo fue desarrollado por Gierer y Meinhardt en 1972 y lo que ellos proponen es que existen dos sustancias químicas, una de difusión lenta que se llama el activador y otra de difusión rápida que se llama el inhibidor. Y entonces usaron un principio que se debe a Turing, el mismo de las famosas máquinas de Turing, que también hizo este tipo de cosas, y este principio que se llama el principio de inestabilidad de Turing, lo que dice es que si uno tiene diferentes velocidades de difusión, entonces la distribución de las sustancias de la activadora y del inhibidor no van a ser homogéneas. Y en particular lo que va a ocurrir es que la sustancia activadora se va a concentrar en pequeñas áreas del cuerpo del bicho, ¿ok? Y va a dar lugar a que se formen ciertos patrones que típicamente son como puntas, como púas. Así es como se ven. Ok, entonces el modelo matemático de Gierer y Meinhardt es un sistema que depende del tiempo, pero si uno hace una simplificación adecuada de ese sistema, uno llega a esta ecuación, que es una única ecuación, ¿verdad? Que es esta la que propusimos al principio, que uno la puede estudiar con distintas condiciones de frontera, ¿ok? Y esta ecuación modela la sustancia activadora. Entonces, la concentración se va a dar cuando este parámetro epsilon tienda a cero. Más o menos es la idea, ¿ok? Entonces, uno se pregunta, las preguntas que nos vamos a plantear aquí son las siguientes. Nos vamos a plantear, por una parte, si este problema tiene una solución para cada epsilon que se concentre, y ahorita les digo qué quiere decir eso, cuando la epsilon tiende a cero, ¿ok? Entonces, esa es la primera pregunta. Y luego nos interesa saber también cuál es el perfil asintótico de la solución, o sea, cómo se ve, pues, la solución, ¿ok? Entonces, déjenme darles un poco de historia acerca de este problema. Entonces, vamos a considerarlo con condición de Dirichlet a la frontera, o sea, vamos a buscar soluciones de esta ecuación que tengan la propiedad de que la U vale cero en la frontera de omega. Y entonces, ok, como al principio, como lo pusimos en el primer slide, el dominio va a ser un subconjunto acotado de Rn cuya frontera es suave, ¿ok? Y la P va a estar entre 2 y el exponente crítico de Sobolev. Entonces, el primer resultado que se tiene para el problema con condición de Dirichlet se debe a Ni y Wei, que prueban lo siguiente. O sea, lo que ellos prueban es que cuando este parámetro epsilon tiende a cero, las soluciones de este problema de mínima energía, que luego les digo qué quiere decir eso de mínima energía, pero las soluciones de este problema se van a concentrar en un único punto. Entonces, ese único punto va a estar localizado a máxima distancia de la frontera y lo que va a ocurrir cuando epsilon tiende a cero es que las soluciones se van a ver como un pico y el perfil asintótico de ese pico va a ser un rescalamiento de la solución de este problema. Si se fijan, esta ecuación es la misma que la de arriba, no más que la epsilon es igual a 1, y es la ecuación en todo el espacio Rn. Entonces, este se llama el problema límite de esta ecuación cuando epsilon tiende a 0, y en la siguiente transparencia viene
cómo se ven las soluciones. Entonces, las soluciones al problema que nos interesa cuando epsilon tiende a cero se ven como la solución de este problema límite que se va concentrando, o sea, se fijan, se va haciendo cada vez más angostita. O sea, se ven como una reparametrización de la solución U de este problema límite, donde las reparametrizaciones son de este estilo. Este es el punto de concentración y este es el parámetro epsilon. Entonces se van a ver más o menos así, donde cada vez se van volviendo más angostitas. Y esta U es lo que se llama la solución fundamental de este problema límite, y esa solución fundamental tiene la característica de que es radial con respecto al origen, ¿sí? O sea que nada más depende de la distancia del punto al origen y es positiva. Y los puntos de concentración, como les comenté hace un rato, convergen a un punto que está a máxima distancia de la frontera. Entonces, este es el resultado de Ding y Ni. Y bueno, uno se pregunta si a... si tienes varios puntos, no se sabe cuál de todos es, ¿no? Lo único que se sabe es que hay un punto que es el que está a distancia máxima, que es donde se concentran las soluciones. Es lo que prueban ellos, ¿okay? Pero ahorita voy a decir más cosas al respecto. Ok. Entonces, uno se pregunta si hay más soluciones aparte de estas. Y hay algunos resultados muy lindos. El primer resultado es de Dancer y Yang, que prueban que si este bicho, que es la cohomología del dominio, la cohomología reducida del dominio, es no trivial, entonces lo que ellos prueban es que este problema tiene una solución que tiene K picos, ¿ok? No nada más un solo pico, sino tiene K picos. Esto básicamente lo que quiere decir es que el dominio tiene un agujero. Pueden pensarlo así, es un dominio que tiene un agujero, entonces si el dominio tiene un agujero, entonces hay una solución con K picos. A hole. Y cada uno de los picos se concentra en un punto y todos esos puntos son distintos. Y el perfil asintótico en cada uno de los puntos es una reparametrización de la solución de energía mínima del problema límite. Entonces realmente lo que uno ve son K picos. Y después, más adelante, Dancer, no, en ese mismo año, Dancer y Yang prueban que, de hecho, si el dominio es estrictamente convexo, entonces no hay soluciones con K picos para K mayor o igual que 2. O sea que realmente esta condición de que la topología del dominio no sea trivial juega un papel importante. Y luego hay otro resultado súper lindo de Dancer, Hillman y Pistoia, que ese es relativamente reciente, que lo que dice es que uno puede sustituir esta condición en la homología por una condición homotópica, que la que dice es, lo que dice es que si el dominio no lo pueden ustedes contraer a un punto, entonces siempre va a haber una solución con K picos. Y luego uno se puede preguntar, bueno, esas son soluciones positivas, entonces tenemos soluciones positivas con un pico, siempre. Tenemos soluciones positivas con K picos si el dominio no es contraíble. Y uno se puede preguntar si también hay soluciones con picos positivos y picos negativos, o sea, si hay soluciones que cambian de signo. Y bueno, el primer resultado al respecto es un resultado de Nusser y Wey, que prueban que efectivamente uno tiene siempre una solución que cambia de signo y que se ve como un pico positivo y un pico negativo concentrándose en dos puntos distintos. O sea, que hay dos puntos del dominio donde tienen un punto positivo, un pico positivo y un pico negativo.
Ahora, la pregunta acerca de si hay soluciones con un montón de picos positivos y un montón de picos negativos es una pregunta muy difícil. Hay algunos, bueno, el perfil asintótico en cada uno de los picos, otra vez, es como la solución fundamental del problema límite con un signo más o con un signo menos. ¿Okay? Ese es el perfil asintótico. Y la pregunta acerca de si hay soluciones con picos negativos y picos negativos que sean más de tres, que se concentren en tres puntos o más, pues es una pregunta que básicamente está abierta. Hay algunos resultados, pero son poquitos y se refieren a perfiles muy específicos. Entonces, hasta ahorita, todas las soluciones de las que hemos hablado son soluciones que se ven como cuyo perfil asintótico en cada punto de concentración es o bien la solución fundamental positiva o bien la solución fundamental negativa, concentrándose en distintos puntos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ok, todos los perfiles que hemos visto son la solución fundamental, la solución de energía mínima de este problema. ¿Habrá otras soluciones de este problema que aparezcan como perfiles asintóticos de las soluciones? Entonces, ese es el problema que queremos abordar. Entonces, el problema es si el problema original que estamos considerando tendrá soluciones que tengan la propiedad de que cuando epsilon tiende a cero, se concentran, digamos, en un único punto, pero ahora su perfil asintótico es una solución de este problema que cambia de signo, que no es la solución fundamental. ¿Sí? Entonces, esa es la pregunta que vamos a tratar de responder en esta charla. Bueno. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer para que esta pregunta de aquí abajo tenga sentido es si este problema límite tiene soluciones que cambian de signo, ¿verdad? Que a lo mejor no tiene, a lo mejor nomás tiene la solución fundamental y ahí muere. Entonces, la onda es que efectivamente este problema límite tiene soluciones que cambian de signo. Y los primeros en encontrar soluciones fueron Bach y Willem, que prueban la existencia de soluciones en dimensión 4 y en dimensión mayor o igual que 6. Y luego Lorca y Ubilla, que son dos chilenos, prueban que existe una solución que cambia de signo en dimensión 5. Y el caso en dimensión 3 es un resultado de Musso, Packard y Wey. Sin embargo, lo que ocurre es que o bien no se sabe cuánto vale la energía de estas soluciones, o bien la energía es mucho, muy grande. Y como vamos a ver más adelante, nos van a interesar soluciones que cambian de signo, que tienen energía relativamente pequeña, ¿ok? Entonces, como que estos resultados, pues sí están allí, son resultados muy lindos, pero a nosotros, pues nos interesa tener un control o un conocimiento de la energía, nos interesa que la energía de estas soluciones que cambian de signo no sea demasiado grande. Sí, exacto. Ahorita pongo el funcional de energía para que quede bien claro. Estoy hablando un poquito vagamente, pero al rato precisaré el marco analítico. Ok, muy bien. Entonces, bueno, entonces la primera cosa, el título de la plática era algo así como simetrías y fenómenos de concentración. Entonces, lo que vamos a hacer es que le vamos a meter simetrías al problema. Entonces, nuestro objetivo, entonces, es, por una parte, mostrar que el problema límite tiene soluciones que cambian de signo y que tienen energía pequeña, y mostrar que esas soluciones que vamos a exhibir
aparecen como perfiles asintóticos de las soluciones del problema que nos interesa. Entonces, estos son nuestros objetivos. Ok, bueno. Entonces, vamos ahora sí a hablar de simetrías. Entonces, la historia es la siguiente. Nos vamos a fijar en un grupo de isometrías lineales de Rn. O sea, son funciones lineales que son isometrías. Y a este grupo lo vamos a considerar con un elemento más, que es un homomorfismo de grupos que va del grupo G en el grupo con dos elementos. Y le vamos a pedir este homomorfismo que sea su proyectivo. No siempre existe un homomorfismo así, pero entonces nosotros estamos suponiendo que tenemos un grupo y que tenemos un homomorfismo que es su proyectivo. ¿Para qué queremos el homomorfismo? Bueno, el homomorfismo hay que pensarlo como una etiquetita, ¿verdad? Este homomorfismo lo que hace es a cada elemento del grupo G le está asociando o un más uno o un menos uno. Y eso es como ponerle una etiqueta a cada elemento del grupo G, le estamos poniendo o un más o un menos. ¿Para qué hacemos eso? Bueno, hacemos eso porque esto nos permite partir la órbita de cada punto. La órbita de cada punto es simplemente me agarro el punto y le aplico todas las isometrías que viven en G, ¿ok? Entonces esa es la órbita. Ahorita les doy un ejemplo. Y lo que hace este homomorfismo phi es que nos permite partir esta órbita en dos pedazos. Un pedazo que corresponde a aplicarle al punto solamente aquellos elementos de G que, tales que la phi los manda al 1. Y el otro pues es aplicarle al punto todos los elementos de G que van a dar bajo phi a menos 1. Entonces va un ejemplo. Entonces vamos a pensar en el grupo G que está generado por la rotación de ángulo pi entre 3, ¿sí? Entonces la órbita de este punto rojo son este rojo, el azul, etc. Y vamos a pensar que esta phi es la que me manda a la rotación ρ en menos 1, ¿verdad? Eso me genera un homomorfismo. Y entonces la órbita que es la unión de todos los puntos, ¡ay Dios santo de mi vida! De mi corazón, ya se me pasó. Okay. Entonces, la órbita, que son todos los puntitos rojos y azules, se parte en dos pedazos, se parte en la parte roja, que es la que corresponde a la G+, y la parte azul, que es la que corresponde a la G-. Okay. Entonces, para eso me sirve el homomorfismo, para partir mi órbita. Bueno, ya que partí mi órbita, ¿cuál es el truco? Pues el truco es que ahora voy a buscar funciones, voy a suponer que mi dominio omega es invariante bajo la acción de este grupo y voy a buscar soluciones que tengan esta propiedad. Entonces lo que quiero es que u de gx sea lo mismo que phi de g por u de x. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, si la phi de g es igual a 1, pues nomás estoy diciendo que u de gx es igual a u de x. Pero si la phi vale menos 1, lo que estoy diciendo es que esta función cambia de signo, ¿verdad? Esta función cambia de signo y en el ejemplo que estamos considerando, este tipo de funciones se ven así. Si en un punto de la órbita mi función u toma un valor positivo, en el siguiente va a tomar el correspondiente valor negativo y en el siguiente el valor positivo, etc. Entonces, buscar soluciones que tengan esta propiedad, es buscar soluciones, o sea, las soluciones que tienen esta propiedad automáticamente cambian de signo, no son soluciones positivas, sino cambian de signo, y además cambian de signo dentro de la misma órbita, o sea que no son radiales, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, entonces, ese es el tipo de soluciones que voy a buscar. Entonces, ahora vamos a volver a nuestro problema. Esta era la ecuación original. Le estamos poniendo condición de Dirichlet a la frontera. Pero ahora no vamos a buscar cualesquiera soluciones, sino vamos a buscar soluciones que tengan la simetría que describimos hace un rato. ¿Ok? Y ese problema lo vamos a denotar como P sub epsilon phi. Esta phi es la que me está indicando que
mis soluciones tienen la simetría que quiero. ¿Okay? Así lo llamo. Y entonces quiero soluciones que tengan mínima energía con esta propiedad. ¿Qué cosa es la energía? La energía es este funcional que tengo escrito aquí, donde este término que tengo aquí escrito es, salvo un epsilon, es esta integral. Si se fijan, si se olvidan de la epsilon o si toman epsilon igual a 1, esto no es más que la norma usual en el espacio de Sobolev, que consiste de funciones que son cuadrado integrables y cuyas derivadas débiles también son cuadrado integrables, ¿verdad? Esta cosa es una norma siempre, porque si pongo cualquier epsilon positiva, pues no cambia mucho y obtengo una norma equivalente a la que les acabo de decir. Y luego este bicho que tengo aquí, si toman epsilon igual a 1, pues esta no es más que la norma en el espacio de Lebesgue-LP, ¿verdad? Entonces, básicamente mi funcional de energía es un medio de la norma de Sobolev al cuadrado menos un medio de la norma en el espacio LP elevada a la P, excepto por la epsilon, pero las normas no cambian mucho, son equivalentes a las usuales. ¿Ok? Bueno. Ok. Entonces, ¿cómo ataca uno este problema? Pues uno entonces lo que quiere es encontrar soluciones de mínima energía, y resulta que las soluciones, todas las soluciones del problema este que nos interesa, pues son simplemente los puntos críticos de este funcional. Este funcional está definido, déjenme poner otro rengloncito, este funcional está bien definido en el espacio de Sobolev, que consiste de todas las funciones cuadrado integrables cuyas derivadas débiles son cuadrado integrables. ¿Por qué? Porque estoy suponiendo que la P está por debajo del exponente crítico de Sobolev. Entonces, esta norma tiene sentido, es finita. Esta es la norma en el espacio de Sobolev. Y estoy considerando entonces este funcional, en principio, en el espacio de Sobolev que les dije. Pero como quiero que tomar en cuenta las simetrías, entonces nada más me voy a quedar con un subespacio de ese espacio de Sobolev, que es el que consiste de las funciones que tienen la simetría que nos interesa. ¿Ok? Y resulta que si busco soluciones no triviales, entonces esas viven en este conjunto. ¿Ok? Y este conjunto es una subvariedad de Hilbert, de este espacio de Hilbert, y tiene una forma muy sencilla. Esta subvariedad de Hilbert se ve simplemente, es difeomorfa, radialmente difeomorfa a la esfera unitaria en este espacio de Hilbert. Entonces, mi problema de encontrar soluciones no triviales del problema que me interesa se reduce a encontrar puntos críticos de este funcional en esta variedad de Hilbert, que como les digo, es como una esfera. ¿Ok? Entonces ese es el punto. Ahora, métodos muy sencillos permiten probar que de hecho este funcional alcanza su mínimo en esta variedad. Y entonces, como el mínimo es un punto crítico, pues ahí tengo una solución de mi problema. Y esa solución es a la que le vamos a llamar la solución de energía mínima del problema que nos interesa. ¿Ok? Ahora, aquí en este asunto juega un papel muy importante el hecho de que este exponente P sea estrictamente menor que el exponente crítico de Sobolev. Si P fuera el exponente crítico de Sobolev, este problema no siempre tiene solución. Si mi dominio, por ejemplo, fuera una bola, esta solución no existe. Entonces, aquí el exponente, el crecimiento del término no lineal, juega un papel súper importante. ¿Ok? Bueno. Entonces, lo que queremos es responder las siguientes preguntas. Ya sabemos que hay una solución de energía mínima.
Entonces, lo que queremos es ver si esas soluciones de energía mínima del problema con la simetría se concentran o no cuando epsilon tiende a cero. Y la segunda cosa que queremos averiguar es, bueno, ¿cuál va a ser su perfil límite? Fíjense que estas soluciones, como satisfacen la condición de simetría que puse, a fuerzas cambian de signo. Entonces, como que no es de esperarse que su perfil sea picos, ¿verdad? Y vamos a ver efectivamente qué es lo que está pasando. O sea, picos positivos, quiero decir, ¿okay? Sino que tiene que cambiar de signo su perfil límite. Entonces, para hacernos la vida fácil, vamos a suponer que G es un grupo finito, como en el ejemplo que les puse, y vamos a suponer que todas las órbitas de G o bien consisten de un único punto o bien se ven como G, ¿sí? Son isomorfas al grupo G. Como en el caso que les puse, ¿verdad? En el caso de la rotación, el origen es una órbita como esta, es un único punto, mientras que las otras órbitas se ven como el grupo G. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Vamos bien o ya los perdí? ¿Vamos? Bueno, muy bien. Ok. Y bueno, un poquito de notación. Al problema límite con la correspondiente simetría le voy a poner una phi, ¿ok? Para denotar que son soluciones del problema límite con esta simetría, y esta J infinito va a ser el funcional de energía asociado a este problema límite. Que como ven, esta primera parte, no es esta primera integral, no es más que la norma en el espacio de Sobolev al cuadrado, y esta segunda integral es la norma a la P en el espacio de LP. Entonces es un funcional muy facilito. Entonces, lo que sigue son unos resultados que obtuve con este colega, que se llama Srikant, que es un investigador del Tata Institute en Bangalore, en la India. Bangalore está situado más o menos como al sur poniente de la isla, de la India. Okay. Entonces, el resultado que obtuvimos con Srikant dice lo siguiente. Dice, si yo me tomo las soluciones de mínima energía del problema del que partí, pero con las simetrías, entonces hay de dos sopas. Lo que dice esto es que pasando a una subsucesión, o sea que para una subsucesión de estas, ¿ok? Tu perfil se ve como sigue. Como estamos suponiendo que nomás hay dos tipos de órbitas, o bien todo G, o bien un punto, entonces pueden pasar dos cosas. O bien los puntos de concentración que son estos compañeros son tales que su órbita se ve siempre como G. Y en ese caso el perfil asintótico de la solución se va a ver como picos. Acuérdense que esta U mayúscula es la solución fundamental del problema límite. Y entonces lo que esto me dice es, lo que voy a ver es, tengo mi órbita. Y entonces esta phi le está poniendo un signo a cada punto de mi órbita y lo que voy a ver yo va a ser a la solución fundamental rescalada, ¿ok? Positiva o negativa en cada punto de mi órbita, ¿sí? Eso es lo que dice esta primera posibilidad. Entonces, pues estas son como las que ya conocíamos desde antes, ¿no? Y la otra posibilidad es que el punto de concentración sea un punto fijo, o sea que su órbita consista nada más de él solitito. Y si consiste de él solitito, entonces esta segunda posibilidad nos dice lo siguiente. Nos dice que hay una solución, Nos dice que hay una solución, que le voy a llamar ahora W mayúscula, del problema límite con la simetría, de tal manera que mi solución se ve como esa puritita solución. Fíjense que aquí no hay una suma, ¿ok? Esa puritita solución concentrada en estos puntos
y reparametrizada por la Epsilon. La Epsilon tiende a cero, ¿ok? Y entonces uno dice, bueno, yo quisiera saber cuál de estas dos cosas es la que de verdad pasa, ¿no? Y entonces eso es lo que dice la otra parte del resultado. Lo que dice es que si el problema límite tiene una solución W cuya energía es más chiquita que la cardinalidad de G multiplicada por la energía de la solución fundamental, entonces vale la segunda opción. ¿Ok? Entonces, por eso les decía yo que a mí lo que me interesa es ver si hay soluciones de mi problema límite que tengan energía pequeña. Energía pequeña en el sentido de las simetrías, ¿verdad? Que esta energía sea más pequeñita que la cardinalidad de la órbita por la mínima energía de la solución del problema sin simetrías. Entonces, pues ese es el punto. Entonces, esa es la pregunta. Entonces, eso nos lleva, pues, a preguntarnos lo siguiente. ¿Tendrá el problema límite una solución no trivial que cumpla esta condición para la energía? Y entonces, la respuesta es la siguiente. Bueno, acuérdense que dicha solución, como es una solución del problema simétrico, como se cumple esta condición, a fuerzas cambia de signo y es no radial. O sea, es bastante distinta de la solución otra de la que habíamos hablado. Bueno, ok. Entonces, Srikant y yo encontramos una condición suficiente para que la pregunta anterior tenga una respuesta afirmativa. Y lo que dice el teorema es lo siguiente, dice que si hay un punto en Rn y dos elementos del grupo a los que les corresponde la etiquetita más, de tal manera que la distancia entre esos dos puntos es más chiquita que la distancia entre la parte más y la parte menos de la órbita, entonces efectivamente existe una tal solución. O sea que todo lo que tengo que checar es si mi simetría, si mi grupo de simetrías cumple con esta propiedad. ¿Sí? Entonces vamos a echarnos un par de ejemplos. Ejemplo 1. Ok. Ejemplo 1 es el que vimos hace un rato. ¿Sí? Entonces fíjese, ¿qué dice esta condición? Quiero que dos puntos rojos, que haya dos puntos rojos que estén más cerquita que cualesquiera rojo-azul. ¿Ok? Y pues en este caso es claro que eso no se cumple, ¿verdad? Para cualesquiera dos puntos rojos que yo tome, siempre va a haber un azul que está más cerquita de un rojo que la distancia entre dos rojos, ¿verdad? Entonces este ejemplo no me sirve, este ejemplo no funciona. Entonces ahora déjenme darles un ejemplo que sí funciona. Y el ejemplo es el siguiente. ¿Ok? Entonces vamos a tomar dimensión mayor o igual que 4, y vamos a escribir a Rn como C cuadrada, estos son los complejos al cuadrado, cruz Rn menos 4. ¿Okay? Y vamos a escribir a los puntos como Z, X, donde Z es un par de números complejos, ¿okay? Y X es un punto en Rn menos 4. Y lo escribo así porque esto me ayuda a describir cómo se ven las simetrías. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el grupo de simetrías? El grupo de simetrías va a estar generado por la rotación de ángulo pi entre 3 y esta otra ρ. Entonces, la rotación de ángulo pi entre 3 actúa como lo dijimos antes. ¿Okay? Entonces, simplemente lo puedo pensar como este complejo unitario y que está multiplicando la coordenada z. ¿Sale? Entonces, a un punto lo que está haciendo es mandarlo en todos estos puntos. Esta es su órbita según esta única parte del grupo. Pero luego tengo otra parte del grupo que es esta. Y esta lo que hace es que básicamente me intercambia las dos coordenadas complejas. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se ve la órbita de un punto? Tengo que decirles quién es la phi. Entonces, la phi lo que va a hacer es en estos generadores les va a asociar el 1 y a la ρ le va a asociar el menos 1. ¿Okay? Esa es la phi. Entonces,
¿cómo se ve la órbita de un punto? Pues si ustedes piensen, para que tengan una imagen más clara, que n es igual a 4 y entonces rn es c cuadrada. Entonces tienen un vector complejo. Entonces agarren su z, que es un vector complejo, y piensen en el espacio complejo generado por ese vector z, ¿verdad? Es un espacio complejo de dimensión 1, o sea, real de dimensión 2. Es un plano, ¿verdad? Que es este, ¿sí? Y luego, como ese es un plano metido en C2, que es R4, hay un plano ortogonal a ese. Entonces, en el plano, en el primer plano, tengo la órbita dada por esta operación, por esta acción, que son estos 6 puntitos rojos, y en el perpendicular a él tengo una copia idéntica, nomás que no la puedo pintar porque nomás sé pintar dibujos tridimensionales, pero imagínense que esta recta que estoy pintando aquí también es un plano y allí tienen otro hexagonito. Entonces tienen un hexagonito en un espacio de dimensión 2, que es un plano, y otro hexagonito en un plano ortogonal. Todo esto vive en dimensión 4, ¿ok? Y los puntos en uno de los planos, todos los pintamos de rojo, y los puntos en el otro plano, que es este, todos los pintamos de azul. Entonces fíjense que, de acuerdo a Pitágoras, ¿verdad?, pues aquí sí tenemos que vamos a tener siempre dos rojos que están más cerca que cualquier rojo y cualquier azul, porque como esto es un hexágono, la distancia entre dos rojos es lo mismo que la distancia de los rojos al origen, pero eso es un cateto de este triángulo rectángulo, ¿verdad? Y la distancia del azul al rojo es la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, en este caso sí se va a cumplir que hay dos rojos que están más cerca que cualesquiera rojo azul, ¿de acuerdo? Entonces este es un buen ejemplo. Ok. Bueno. Entonces, usando ese ejemplo, se sigue del teorema que les mencioné hace un rato, que para este ejemplo en particular hay una solución del problema con este tipo de simetrías, cuya energía va a ser menor que 12 veces, esta C infinito es la mínima energía del problema límite, o sea, la energía de la solución fundamental. ¿Qué? Entonces, ya tenemos una solución de esas. Y entonces, si regresamos al resultado de concentración que les escribí hace un rato, ¿verdad? Esta última propiedad me dice que cuando tengo una solución cuya energía es más pequeña que la cardinalidad del grupo por este numerito, entonces se va a cumplir 2, ¿verdad? Entonces, en ese caso, tengo que soluciones de energía mínima, pasando una subsucesión, se concentran con un perfil límite que se ve como esta solución reparametrizada, donde todas estas compañeras se concentran en un punto. Entonces hemos encontrado una solución con un perfil asintótico muy distinto de los que se conocían anteriormente. Por ejemplo, ¿verdad? Si mi dominio es una bola, entonces las buenas simetrías que di hace un rato, dejan invariantes a omega, y la conclusión es entonces, pues, que tengo, como les decía hace un rato, soluciones cuyo perfil asintótico se ve como esa solución que es no radial y que cambia de signo del problema límite. ¿Ok? Ahí voy, sí. Bueno, entonces eso se sigue del teorema anterior y el buen ejemplo. Información sobre la localización. Bueno, uno puede usar las simetrías también para ver dónde se localiza. Por ejemplo, en el caso de la bola, se va a localizar en el centro de la bola, obviamente, ¿no? Pero usando simetrías adecuadas, uno también puede obtener información sobre la localización del punto de concentración. Y, bueno, ya
Como ya les veo cara de sueño, paramos aquí la plática. Si están interesados en más detalles, con mucho gusto se los cuento o les doy el paper. Y bueno, aquí paramos. Usamos pizarrón. Ah, bueno, a ver, no, en el experimento la historia es, tú tienes que ver cómo modelas el fenómeno. Realmente, si estás pensando en un bichito, ¿verdad? Pues como que lo más adecuado sería pensar en una superficie o en una variedad, ¿no? En vez de pensar en un abierto en RN, tú puedes plantearte este mismo problema, por ejemplo, en una variedad, en una superficie, ¿ok? Y entonces, y el comportamiento es el mismo, nada más que aquí lo que te determina los puntos de concentración va a ser la curvatura escalar de la superficie. Ahí la curvatura de la superficie es lo que va a estar jugando un papel para hallar el punto de concentración. Aquí, digamos, lo que conté al principio es como una motivación para plantear un modelo, pero realmente no estoy resolviendo ese problema, sino me interesaba un poquito como darles un saborcito para ver de dónde aparecen este tipo de modelos. Fíjate que este tipo de modelos aparecen en muchas partes, ¿verdad? Si pensamos en la ecuación que puse yo, pero la piensas en todo RN, en R3, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos pensando, ¿verdad?, en la ecuación de Schrödinger, en soluciones semiclásicas de la ecuación de Schrödinger. Le puedes poner ahí un potencial y te puedes hacer la misma pregunta, ¿sí? O sea, este tipo de problemas donde a uno le interesa, donde uno tiene un parámetro y a uno le interesa ver cuál es el perfil asintótico de las soluciones, aparecen en muchísimos contextos, ¿no? Entonces, aquí como que planteé este que era como el facilito, pero lo puedes pensar en muchísimos contextos. Sí, dime. No. Mira, en todos los resultados que puse al principio de soluciones positivas, con un pico, con K picos, no hay ninguna restricción sobre la geometría del dominio. Hay restricciones sobre la topología del dominio, ¿no? Si el dominio no es contraíble, entonces tienes K picos. Allí no hay simetrías. Ahora, tú puedes buscar soluciones que cambian de signo con picos positivos y picos negativos. Ahí el problema es que hay muy pocos resultados. Entonces, estos resultados, si bien estamos metiendo restricción sobre las simetrías, el asunto es que por lo menos te dan una idea de lo que filosóficamente debería de pasar. O sea, esto que pasa con simetrías debería de pasar también sin simetrías. Lo que pasa es que probar eso es muy complicado, ¿sí? Sí, tenemos resultados justo con un estudiante de Srikant que estuvo aquí haciendo un postdoc de concentración a lo largo de esferas, por ejemplo, concentración a lo largo de esferas donde transversalmente el perfil asintótico se ve como este. ¿Ves? Son estas soluciones, como este tipo de perfil que cambia de signo en transversalmente a la esfera de concentración. Entonces sí tenemos resultados también de ese estilo. No, siempre eso tiene que ser grupos de isometrías, porque son los que te van a preservar el funcional, ¿no? Eso es el chiste de las isometrías, que como tienen determinante 1, cuando se los metes a la integral no te hacen nada, ¿no? Entonces te preservan la energía.